Hola amigos. ¿Quieren saber qué estoy haciendo? Estoy analizando el suelo de mi pequeña huerta para saber en qué condiciones está. Esperen ahí un rato. Es una bacteria. Tengo que encontrar algo para acabar con ella antes de que enferme a mis plantas. ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Espera, espera! ¡No lo hagas! Nosotras las bacterias, junto con otros microorganismos, jugamos un papel muy importante en el desarrollo de las plantas de tu huerto. Pero yo he oído que los microorganismos pueden causar enfermedades a las plantas. Bueno, sí. Es verdad que algunos hongos y bacterias nos hacen quedar mal y no son buenos. Pero somos muchos los microorganismos que ayudamos a las plantas. Es más, sin nosotros, las plantitas no podrían sobrevivir. ¿En serio? ¿Y cómo lo hacen? Muy buena pregunta. Prepárate a descubrirlo en este programa. Hoy presentamos Algo se ve raro. Mirando por el microscopio, me di cuenta que en un solo granito de tierra hay millones de microorganismos. La pregunta es, ¿qué tan importantes son los microorganismos para nuestro huerto? Mira, Alex, los microorganismos del suelo somos los componentes más importantes de la tierra. Formamos su parte viva. Entre los microorganismos beneficiosos que puedes encontrar, estamos las bacterias, los actinomicetos, los hongos, las algas, los protozoarios, y eso solo por nombrar algunos de mis compañeros. ¿Y cómo ayudan a las plantas? Nosotras procesamos diferentes elementos que están en el suelo, los descomponemos y con esto ayudamos a las plantas a que absorban mejor los nutrientes por las raíces y así crezcan más grandes. También protegemos a las plantas contra otros organismos del suelo que causan enfermedades. ¡Wow! Eso me parece increíble. O sea que ustedes, los microorganismos, ayudan a que el terreno esté fértil. ¡Sí! Un suelo fértil es el que tiene una reserva adecuada de nutrientes disponible para la planta o una población de microorganismos que liberen nutrientes que permitan su desarrollo. Por eso siempre tienen que cuidarnos. Luego de mi conversación con mi amiga la bacteria, me doy cuenta que es importante que sepamos si tenemos o no en nuestro huerto microorganismos. Para ello, vamos a hacer una prueba muy sencilla con agua oxigenada. Lo que tenemos que hacer es tomar muestras de nuestro suelo de diferentes lugares de la huerta. Ponemos las muestras de los suelos en 3 vasos. Las etiquetamos para saber de qué parte del huerto las tomamos. Le añadimos agua oxigenada. Si salen burbujas, esto nos indica la presencia de materia orgánica. En los suelos muy orgánicos hay que poner poco a poco el agua oxigenada, porque una vez que empieza la reacción, es muy rápida y empieza a salir abundante espuma. Si observamos una leve efervescencia, esto quiere decir que hay presencia de estos microorganismos, pero en pequeñas cantidades. Si no hay efervescencia, significa que la tierra no contiene materia orgánica y, por lo tanto, no nos va a servir para cultivar nuestras plantas.
Si necesitamos aumentar la fertilidad de los suelos de nuestro huerto, hay algunas técnicas que nos pueden ayudar a capturar y multiplicar a los microorganismos eficientemente. Ahora vamos a ver una de ellas. Para esta técnica vamos a utilizar arroz, una botella con tapa y agua pura o agua de lluvia. Comencemos. Coloca arroz y agua pura o agua de lluvia en un envase de plástico, como por ejemplo en una botella de plástico de 2 litros. Deja la botella en un lugar oscuro y a temperatura ambiente. Al cabo de 2 o 3 días, el agua estará fermentada. Y con un fuerte olor a chicha o encurtido, vierte 100 mililitros de líquido fermentado en otra botella plástica de 2 o 3 litros y mézclalo con 1 litro de leche cruda y entera. Tapa el recipiente y guárdalo en un lugar oscuro a temperatura ambiente. Después de 2 o 3 días, encontraremos en nuestra botella 3 capas. En la parte de arriba, la nata. En el centro, el suero. Y en el fondo, tenemos el asiento o cuajo. Nuestros microorganismos están aquí, en el suero. Mide la cantidad de suero que se obtuvo y en un recipiente de boca ancha, mézclalo con la misma cantidad de melaza. La melaza se puede obtener combinando una parte de azúcar morena o panela y 3 partes de agua. Esta es una fuente de energía que permite a los microorganismos que se sigan reproduciendo. Es preferible guardar la mezcla en un frasco de color oscuro. Esta preparación de suero se puede guardar así hasta por 2 años si se mantiene a temperatura ambiente y sin luz directa. Se debe guardar tapado, pero no sellado. Para regar el suelo, vamos a mezclar 200 mililitros de nuestra preparación con 16 litros de agua. Muy bien. Nuestra jarra con marcas es muy práctica para este caso. 200 mililitros en 16 litros de agua. Los mezclamos muy bien. Si aplicas esta técnica, tu suelo te lo va a agradecer. Bueno, la base fundamental para hacer agricultura es el suelo. Un suelo sano, vamos a tener alimentos sanos y unas familias sanas. Entonces, lo primero que hay que entender es que en este suelo hay vida. En su gran mayoría aquí existen microorganismos como bacterias, bacterias de diferentes tipos que van a ayudar a descomponer o a degradar la materia orgánica para mejorar la calidad del suelo. Si no existen microorganismos en el suelo, estas plantas no pueden consumir la materia orgánica que está en el suelo. Y para poder hacer esto, nosotros vamos a ver cómo podemos capturar estas bacterias de aquí. Para hacer la captura de los microorganismos necesitamos 2 envases plásticos, necesitamos agua, necesitamos una fuente de energía que puede ser la melaza, panela o azúcar y necesitamos una muestra de suelo. Para ya la multiplicación necesitamos una bomba de oxígeno que puede ser una bomba para generar oxígeno en una pecera. Colocamos este compostaje fresco en el agua. Una muestra. Posterior a esto vamos a lavar las bacterias a este suelo. Y vamos a esperar que esto se sedimente. Ya cuando estén listas estas bacterias, vamos a coger aquí una muestra de agua con la fuente de energía, que en este caso es la melaza. Este es un concentrado muy fuerte de energía. Lo que hacemos primero es llenar este bote, ponerlo aquí. La parte líquida la ponemos en este frasco. Ya lo sólido ya se ha quedado acá abajo y aquí está ya la parte líquida con las bacterias. Entonces lo que procedemos es a colocar las bacterias al suelo en este otro frasco de aquí. Entonces, todas las bacterias las hemos puesto en este lugar. Acelera este proceso a través de una bomba de oxígeno. Esta bomba de aquí nos va a ayudar a
incorporar oxígeno aquí y que las bacterias se multipliquen mucho más rápido porque ellas necesitan oxígeno para vivir. Y vamos a tener lo que íbamos a tener en 3 días, podemos tenerlo en un par de horas. Entonces, entre más espuma tenga, eso quiere decir que ya los microorganismos se están multiplicando ahorita. Las bacterias ahorita con ese oxígeno están utilizándolo para multiplicarse. O sea, están como locos de ahí. Entonces, en luna llena nosotros podemos capturar muchas más bacterias porque van a estar mucho más activas. Y como le damos alimento a esas bacterias, se van a multiplicar mucho más rápido. Y con eso vamos a tener una gran cantidad de microorganismos para poder aplicar en el suelo. Ya con las bacterias, el agua y la fuente de energía, tenemos aquí un concentrado de bacterias. A este le vamos a llamar el concentrado madre. Es el principal. De aquí podremos sacar y ponerlo en otros envases y seguir multiplicando las bacterias al 1000%. El mutualismo o relación entre las plantas y los microorganismos depende de varios factores. Desde la acidez del suelo hasta el uso de los pesticidas, desde el desgaste de los nutrientes de los suelos por culpa de los monocultivos, hasta la frecuencia del riego. Hoy vamos a ver una forma de mejorar uno de esos factores, elaborando un sistema de riego por goteo para nuestro huerto. De esa manera vamos a utilizar el agua eficientemente y vamos a evitar el riego innecesario. En primer lugar, tomamos las medidas de nuestro huerto para calcular el tamaño de la manguera que vamos a necesitar. Conecta uno de los extremos de la manguera al grifo. Y del otro lado, haz un doblez para que no se salga el agua. Distribuye la manguera a lo largo del huerto. Si es un terreno mediano, lo colocamos en el contorno del mismo, haciendo un circuito. Si es un huerto pequeño y rectangular, puedes pasar la manguera justo en el área donde la planta se encuentra con la manguera. Haz un pequeño agujero utilizando un punzón o un clavo pequeño. Una vez terminado, abre la llave y comprueba que todos los agujeritos suelten poco a poco el agua. Si alguno no lo hace, con cuidado hacemos un poquito más grande el agujero con el punzón. Todas las plantas tienen necesidades diferentes de agua. Por eso, para plantas medianas como estas, te recomiendo que le pongas entre 6 a 10 minutos de riego por goteo al día. Las plantas que tenemos en nuestra casa, en macetas, también necesitan de un riego constante. Y por eso, mi primo Vegetalex inventó un sistema muy ingenioso para mantenerlas siempre húmedas. ¿Quieren verlo? ¡Vamos! Para nuestro sistema de riego casero, necesitaremos una botella plástica con tapa, alicate, un clavo delgado y un embudo. En compañía de una persona adulta, perfora la tapa usando con mucho cuidado un clavo previamente calentado en la vela encendida y sujétalo firmemente con un alicate. Haz 3 pequeños agujeros en la parte superior de la botella para que ayuden a drenar el agua. En la base de la botella, haz otro orificio del tamaño adecuado para que entre el canuto del embudo. Esto nos ayudará a rellenar la botella cada vez que se quede sin agua. Cava un orificio cerca de la planta. Este orificio debe ser lo suficientemente profundo como para enterrar 2/3 o mínimo la mitad de la botella. Llena la botella con agua y deja que el sistema haga su trabajo. ¡Y listo! Recuerden que los microorganismos son muy importantes para ayudar a mantener la fertilidad de los suelos. Además, nos dan plantas fuertes y llenas de frutos. Con todo gusto, Alex. Es un placer para nosotras formar parte de su vida y trabajar en conjunto por la tierra. ¡Hasta pronto! Gracias, querida bacteria. Descansa. Todos jugamos un papel muy importante en mantener la armonía de nuestro medio ambiente. Los seres más chiquititos también pueden hacer una gran diferencia. Por eso, debemos cuidar a cada protagonista de este ciclo de la vida.
Nos vemos en la próxima entrega de Humus Humus. Perdón. Buenas noches.